Y hoy en nuestra sección Candidatos en Alo Paraucana les presentamos a Martín Sandoval Rosso, candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca por la coalición Arauca para Todos. Candidatos aquí en la Lupa Araucana. En nuestra sesión Candidatos en la Lupa Araucana, hoy le presentamos el candidato a la Cámara Representante por la coalición Arauca para Todos, Martín Sandoval Rosso. La campaña avanza como deben avanzar las campañas decentes, las campañas alternativas, y es el contacto directo con la gente, barrio a barrio, casa a casa, vereda a vereda, sin tanta parafernalia, sin tanta maquinaria, porque estamos queriendo dar ejemplo e impulsando un nuevo ejercicio de la política, que es llegándole a la gente sin despilfarrar tantos recursos que en esta crisis tan impresionante que tiene la región, el departamento, y el despilfarro de recursos cuando hay gente aguantando hambre, gente en la miseria, en la pobreza, que son con los cuadros que uno se encuentra a diario cuando habla con la gente. Nuestra campaña está mucho mejor de lo que nos propusimos al principio, Álvaro. Hicimos una coalición modesta, alternativa, decente, y la colocamos al escrutinio de la población, y resulta que esa propuesta, esa coalición, y especialmente el 103 en el tarjetón del suscrito, ha crecido como una espuma. Al candidato se le preguntó sobre su propuesta para el departamento de Arauca como representante a la Cámara, y vea lo que nos respondió. La propuesta fundamental nuestra es integrar al departamento de Arauca, ser la voz de las comunidades, de los gremios, de los comerciantes, de los transportistas, de las víctimas, de todo el conglomerado de la población araucana en el Congreso de la República. Ser un apoyo de las autoridades políticas y administrativas del departamento para la ejecución y la gestión de proyectos de impacto en el departamento de Arauca, que se debe enfocar, Carlos Pérez, hacia la industrialización del departamento. Nosotros somos una región muy productiva, pero solo vendemos materias primas. Tenemos que empezar en el departamento a que esas materias primas se transformen y sacarle un valor agregado al tema de la ganadería, del cacao, del plátano y de todo lo que se produce en el departamento de Arauca, porque somos una potencia nacional en estos temas, y por lo tanto la gestión, la actividad del parlamentario debe estar dirigida hacia allá. Pero también debe estar dirigida, Carlos Pérez, a hacer un control político. Hoy se terminó el conflicto armado con las FARC, se ha avanzado, pero el tema de la corrupción es un tema desafortunadamente transversal en las instituciones del Estado. Pues vamos a llegar al Congreso de la República modestamente a hacer control político y a dar una lucha frontal contra la corrupción. El candidato Martín Sandoval Rosso le hizo un llamado a los habitantes del departamento de Arauca, ¿por qué deben de votar por él? Invitando a la gente a que esta vez castiguemos la corrupción, castiguemos el clientelismo, castiguemos a los de siempre, y demos un voto de opinión por la coalición Arauca para Todos, en este caso con el 103 que representa el suscrito, una persona que tiene suficiente, modestamente diciendo, la autoridad moral, política y ética para representar a los araucanos en el Congreso de la República. Esperen en otra emisión del noticiero La Lupa Araucana otros de los candidatos a la Cámara Representante o al Senado de la República por el departamento de Arauca.